Bienvenidos a Francamente. En esta ocasión me encuentro acompañada por la maestra Cintia Villagómez Oviedo. Gracias, Cintia. Un gusto, Kenia. Y bueno, estamos en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y vamos a recorrer el reino de las formas, los grandes maestros. Cintia, esta es una exposición que se tardó 5 años en armar por parte de los museos Franz Mayer, Sumaya y San Carlos. Así es. ¿Y por qué es importante esta exposición, Cintia? Bueno, esta exposición es importante porque conjunta 60 obras de arte que va desde el Renacimiento hasta el Barroco. Entonces son cinco siglos, 500 años de historia del arte, que además son movimientos que las personas aprecian mucho. Es un arte que es digerible, digamos, porque se apega al realismo. Entonces, ver artistas actualmente que pinten con este grado de imitación de la realidad es muy poco común. Eso lo hace especial y además las personas que vengan van a encontrarse con un panorama de la pintura que realmente pueden entender. Y esa obra me parece que muy significativa de cada uno de los autores que aquí presentan. Sí, o sea, hay gente muy importante que marcó historia dentro de la época en la cual vivió dentro del arte y además retrató no solamente personas, sino también toda una época, una idiosincrasia y una forma de ver las cosas y los temas que tenían actualidad en esos años. Entonces, estamos viendo que hay pintores tan importantes como el Veronés, como Van Dyck, como Zurbarán, en fin, el Españoleto, que son gente que fueron pioneros y precursores en el uso de técnicas y temas dentro de su época. Entonces, pues no se van a ver defraudados si vienen, si asisten. O sea, realmente es un banquete visual lo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos dos ejemplos del trabajo de Lucas Granach, el Viejo, que son el mismo tema pintado en dos épocas, digamos. Sí. Bueno, estas dos pinturas, esta es del acervo del Museo Nacional de San Carlos, la otra es del acervo del Museo Sumaya de Carlos Slim. En este caso, Lucas Granach pintó estas pinturas en un lapso de 10 años, están datadas entre 1520 y la del Museo Sumaya en 1530. Tenemos que Lucas Granach tuvo como características dibujar o pintar la figura femenina de una manera muy sensual y desde una perspectiva muy personal de lo que para él era la estética de la época, ¿no? Entonces son adolescentes con ojos pequeños, vientre un poco abultado y figuras o formas sinuosas. Entonces, dentro de panoramas o de vistas muy exuberantes, con mucha naturaleza. En este caso vemos la escena donde Eva le da la manzana a Adán. Y vemos la serpiente, ¿no? Cómo se aproxima a la pareja. La única restricción que Dios les puso en el Edén fue no comer la manzana y es precisamente lo que está sucediendo en esta imagen. En el caso del cuadro del Museo Sumaya, vemos la misma escena, pero en esta ocasión Eva esconde una de las manzanas detrás de su mano. No se sabe si esa manzana también ya fue mordida. Entonces está tentando a Adán a que haga lo mismo, que muerda la que tiene en la mano. La serpiente envuelta en el tronco le da un aire de más malicia por parte de la serpiente. Lucas Cranach en 1508 recibe un escudo de armas, se le concedió un escudo de armas y a partir de ahí empieza a firmar sus cuadros con una serpiente alada. Entonces dentro de este cuadro ya podemos ver esta firma, por lo que le reto al asistente que busque la firma dentro del cuadro. Bueno, Cintia, en estas obras vemos simbolismos muy claros. Háblanos de ellos. Sí, bueno, los símbolos son religiosos. Entonces, por un lado vemos esta cabellera rubia ondulada de parte de Eva, que contraviene mucho los preceptos católicos de que la mujer tenía que ser recatada. Lucas Cranach hace un abordaje de la figura femenina un poco más aventurada en cuanto al manejo de ciertos elementos dentro de la figura femenina. Por otro lado están los pies, los dedos muy abiertos de los personajes, lo que nos indican es que son susceptibles al pecado. Y así como ese elemento hay otros muchos, ¿no? El hombre, por ejemplo, con esa mirada tan apacible, se ve como si estuviera supeditado a lo que Eva está realizando o le pide que haga. Estamos ante el cuadro San Francisco recibiendo los estigmas de Zurbarán.
Es un cuadro muy importante, clave de una época, fue entre 1645-1650. Háblanos de él, Cintia. Bueno, en el caso de este cuadro, hay que hablar del pintor. Francisco de Zurbarán fue uno de los más destacados pintores del periodo barroco, del siglo de oro de la pintura de España. Entonces fue un pintor que tuvo mucha vida productiva. Por ejemplo, de este cuadro de San Francisco hay 50 reproducciones más. Era un pintor que ilustraba de manera ejemplar la vida monástica, los hábitos, y nadie como él para representar los rostros en éxtasis de los santos, por ejemplo. En este caso lo que vemos es un San Francisco recibiendo los estigmas por parte de un Cristo seráfico. ¿Qué quiere decir esto? Venía de la palabra serafín, y los serafines solamente se le aparecían a los santos que podían pasar a un nivel superior de la existencia. Entonces, lo especial de este cuadro es, si tú te das cuenta, puedes apreciar la calidad táctil de la forma en cómo pintaba las telas. Zurbarán es un maestro ejemplar para pintar las telas. Entonces, es algo que visualmente lo puedes tocar, prácticamente lo puedes tocar. Entonces, la distribución de la luz, que es una característica del barroco, más adelante hablaremos de eso, y del color. Bueno, y este es el cuadro de Santa Águeda de Andrea Bácaro, en el que vemos pues una influencia de Caravaggio. Así es, el cuadro es de 1655 y Caravaggio fue la persona, el individuo que perfeccionó la técnica del claroscuro. Después de Caravaggio vinieron toda una generación de pintores que continuaron esta línea del claroscuro dentro del barroco. Entonces, lo que vemos aquí es una línea en diagonal. El claroscuro, de lo que se trata, es de las sombras y la luz se deben más que nada a una fuente de luz externa, no tanto al objeto. Dentro de los cuadros del Renacimiento, como vimos el caso de Adán y Eva, la luz era cenital. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente había una fuente de luz en la parte superior del individuo que lo iluminaba. Dentro del barroco, ¿no? El claroscuro lo que aporta a la pintura es un realismo mágico, es una teatralidad, es el resalte de la obra por medio de la luz. En este magnífico cuadro de Andrea Bácaro, lo que estamos viendo es que la luz proviene del lado superior derecho y se refleja sobre la santa que muestra sus estigmas. Otra cuestión que hace singular este cuadro es la calidad de los tonos y de los pigmentos que se utilizaron. Se utiliza el vermellón, el azul ultramar, que era un pigmento muy caro en esa época, únicamente se conseguía de la piedra del lapislázuli y lo traían desde las montañas de Afganistán. Entonces era un pigmento carísimo que daba unas características muy especiales a quien lo utilizaba. Y bueno, con este maestro del claroscuro lo vemos presente. Esta es una de las piezas que me atrevería a decir más, que más pueden gustar al público por la calidad de la forma y del color. Bueno, y tenemos la oportunidad de ver una obra de los grandes, el Veronés. Esta es Judith con la cabeza de Holofernes de 1570. Así es. Este extraordinario cuadro es un cuadro de pequeño formato. Lo que podemos ver aquí es una pequeña muestra del trabajo del Veronese, que es, después de Tiziano, es uno de los pintores más importantes del Renacimiento, de la última etapa del Renacimiento. ¿Qué lo hace especial al Veronese entre todos los demás? Pues bueno, en este caso es el tratamiento de la luz que le da a este amarillo tan vibrante que trabaja en la falda de Judith. Se trata de un mito religioso, que es Judith. Vivía en la ciudad de Betulia y entonces había un tirano que se llamaba Holofernes, que quería adueñarse de la ciudad. Entonces Judith, aprovechando su belleza, lo que hace es lo cita, lo emborracha y aprovecha para cortarle la cabeza, ¿no? Entonces eso es lo que vemos en este cuadro, que bueno, la calidad del color y del movimiento del ropaje es excepcional. Es de un formato pequeño, pero tienen que venir a verlo. Este no se puede ver en internet o en pequeñas fotografías, sino se tiene que venir y apreciar el cuadro directamente porque está lleno de pequeños detalles. Entonces es un cuadro excepcional que nos da muestra del trabajo de los grandes maestros dentro de la última etapa de la pintura del Renacimiento. Tenemos una muestra del trabajo de otro de los grandes, Bartolomé Esteban Murillo, con estos tres ángeles que fueron pintados en 1670.
Así es, también es parte del barroco. Murillo fue uno de los pintores que vendió muchas obras en su época y también fue falsificado también de manera recurrente. De hecho, a los turistas en España se les acostumbraba a vender copias de este pintor, así de tan del agrado era de la sociedad de ese entonces que llegó a alcanzar ese dato que tenemos hoy en día, ¿no? Lo que hace especial a Murillo es la calidad de la pincelada tan ligera y suave que tiene. Si ustedes vienen, van a apreciar una serie de transparencias, es decir, pintaba una capa de pintura, luego otra ligeramente transparente y otra más, hasta que conseguía este efecto etéreo, muy suave y sutil. Eso lo hacía particular a Jorge Esteban, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que si podemos hablar de los pintores que fueron ejemplo de la etapa de oro de la pintura española, Murillo está sin duda dentro de este grupo de pintores. Cintia, háblanos de este cuadro de Luca Giordano que se llama Astrónomo de la Antigüedad, que fue pintado alrededor de 1660. Se considera actualmente que Luca Giordano es un ejemplo de imaginación y creatividad dentro de esa época. Lo que se conjunta aquí son dos aspectos, el científico y el artístico. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que es Ptolomeo, un geógrafo o un astrónomo, no se sabe con precisión, pero está sosteniendo un astrolabio esférico, que era un instrumento que se utilizaba para medir las estrellas en torno a la Tierra. Entonces, lo que vemos aquí es un claroscuro muy evidente. La luz entra desde aquella parte en diagonal, que es una característica del claroscuro, entrar en esta dirección. Y este ilumina al personaje, destacando sus brazos, parte de su cuerpo y la luz también dentro del astrolabio. Bueno, es un ejemplo de esta unión del arte y la ciencia. Que bueno, no es algo nuevo, ¿no? El arte y la ciencia y la tecnología han estado en conjunción desde mucho tiempo atrás, ¿no? Todos los inventos, en cuanto a combinaciones y técnicas de pintura, se consideran como la tecnología incorporada al arte. En este caso es más evidente porque dentro del barroco la gente confiaba en la ciencia como explicación de la naturaleza. Entonces es una visión clara de los nuevos descubrimientos que había en aquella época, de aquella ebullición de conocimiento que surgía y que los artistas pictóricos retrataban dentro de sus temas. Bueno, estamos frente a un cuadro de 1790 de Antoine Vernet, un francés que se destacó por las escenas de caballos. Recibió la Legión de Honor en Francia también por su trabajo dentro de la pintura. En este cuadro que se llama Juegos en honor a Patroclo después de su funeral, vemos ilustrada una escena de la Ilíada, el canto 23. Dentro de este cuadro vemos a Aquiles que perdió a su amigo Patroclo y entonces le organizó unos juegos. Patroclo de capa roja tiene a un lado al rey Néstor. Y dentro de la escena se desarrollan estos juegos que eran un símil como lo que ahora conocemos entre Juegos Olímpicos y de celebración. Entonces vemos una carrera de caballos. Este pintor es muy importante por la calidad que tenía en cuanto a la representación de la figura humana como también de los animales. Otro ejemplo de claroscuro con esta obra de Cupido y Psique de Truffin Bigot, que fue pintado alrededor de 1642. Resulta ser de que Cupido desposa a Psique cubierto de un manto de invisibilidad, no quería que ella supiera quién era. Entonces, ahora lo que hace especial este cuadro es que la iluminación sale o está alrededor de una vela. Este pintor se le conoce como el maestro de la iluminación con vela. Entonces vemos un dramático color negro y la fuente de luz iluminando únicamente las partes que corresponden a los cuerpos de Psique y de Cupido. Este cuadro es una joya, me parece, porque fue pintado por una de las poquísimas pintoras de esos años, de 1795 es más o menos este cuadro, es de María Luisa Lebrón. Así es. Bueno, lo especial que tiene esta retratista es que fue la única reconocida dentro de su época por las distintas academias de pintura y escultura que había en Francia y en San Petersburgo, y al país que llegaba era reconocida por su calidad. Lo singular que tiene Marie-Louise Lebrón es que ninguna otra mujer fue aceptada dentro de estas academias. Obviamente la mujer estaba confinada únicamente al espacio del hogar, de la casa y al cuidado de los hijos. Entonces ella fue la excepción por la calidad que tenía como pintora. Entonces es hija de artistas,
de retratistas y su fama llegó a ser tal que la misma reina María Antonieta en Francia la invitó a que retratara a ella misma y a toda la familia real. Entonces, el caso de Marie-Louis es excepcional. Su obra llega a alcanzar los 600 retratos y además hizo 200 paisajes. No es extraño que la frase final, ya es, al estar en su lecho de muerte, fuera "al fin descanso". Entonces, era, ¿qué la hace especial? Bueno, había una deificación de la pintura, de la persona a la cual pintaba. ¿Qué quiere decir esto? Que ella ponía características o rasgos de su propia persona dentro de los cuadros. En el caso de este magnífico retrato oval, se desconoce quién era la persona a la que está retratando, sin embargo, se asume sea ella misma, es un autorretrato. Estaba tan ocupada, sin embargo, se daba el tiempo de realizarse retratos a ella misma. Bueno, Cintia, después de este recorrido vemos que una sola de estas obras que se expone vale la pena venir. Entonces, con 60, claro, de este esfuerzo del Museo Franz Mayer, del Sumaya y el Nacional de San Carlos, junto con el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, sí, que además, bueno, han preparado esta sala tan bonita para los niños. Claro, yo creo que la función del museo también es didáctica, ¿no? Es enseñar, y también mostrar lo que se ha hecho en otras épocas, pero más que todo es ver en qué las personas se apasionaban, ¿no? Entonces, el pensar y ver estas pinturas con tanto trabajo, trabajo de meses, la gente ahorita ya no pinta así. Entonces, es también encontrar un medio de inspiración y de motivación para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo es que lograban hacer esas pinturas con ese grado de perfección? Es algo que nos debe de motivar para venir a ver. Y bueno, pues es una excelente clase de historia de arte. Por supuesto, y de la época también. Y aquí nos dan, sí, herramientas tecnológicas para disfrutarlo. Yo te quiero agradecer, Cintia, que nos hayas acompañado a recorrer la exposición. Un gusto. Muchas gracias y bueno, seguimos con más. No se vayan.